tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me... Buen día a todos, a todas y a todes. El 6 de abril de este año, hace un poco más de cinco meses y medio, el 6 de abril, tía, compañero Alferdez, no más IFE, no hay más ATP, hace meses que no se reparte mercadería a granel, la carga de planes era exigua y en los próximos 3 meses será nula. Los precios de los alimentos están desorbitados. Hay hambre en los barrios. Debemos hacer algo urgente. TFK Argentina. Esto lo mandé el 6 de abril. 6 de abril. Desde la prisión le decíamos al presidente y a la vice: guarda, que la gente se está recontracagando de hambre. Nadie me escuchó. Había tipos que me decían: pelotudo, ¿no te das cuenta que es una vacuna, un voto? Una vacuna, un voto. Hoy se los digo yo en la cara y gritando fuerte: pelotudos, pelotudas. No fueron capaces de ver la profundidad, la gravedad de la situación en la que estamos. La falta de plata, la falta de laburo, la olla cara, la vestimenta cara, los alquileres desquiciados, las obras sociales, la clase media impagable, el deterioro del ingreso popular. Nos castigaron. Tuvimos casi 6 millones de votos menos y 5 millones más no fueron a votar. Y ojo, que al PRO tampoco le fue mejor, a Cambiemos tampoco le fue mejor. Ellos sacaron 3 millones de votos menos. Por eso vivimos una de las turbulencias políticas más graves de la historia. Y más vale que le demos bola, porque si no le damos bola en el medio y creemos que esto se soluciona con una IFE, con un bono a los jubilados y con un subsidio a no sé quién, se equivocan. Este tiene que ser un cambio profundo, profundo. En general, estoy de acuerdo con el cambio de gabinete. Han puesto gente muy experimentada, como Aníbal Fernández, como otros que están ahí. No hay ninguno que no sepa. Son todos tipos de improvisados. Muchos fueron ministros de Néstor. Jimmy persigue en educación. Aprovecho para decirle, Jimmy, tenemos que volver con la terminalidad primaria, la terminalidad secundaria y el Plan Nacional de Alfabetización, después de 2 años sin clase. No puede haber Ministerio de la Inercia. Ahora, lo fundamental, no sé si lo hicimos, es el cambio de orientación económica, el cambio de orientación de política económica. Tuvimos 1 año y medio con ajuste. Quedó claro que ajuste y pandemia son incompatibles. El ajuste y la pandemia son incompatibles. Bueno, no podés tener a la gente encerrada en su casa y cagada de hambre. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Creo que hay que cambiar la orientación económica ya mismo. Y le digo algo, se lo digo a Guzmán y al ministro que venga.
no se puede aprobar un ministerio, un presupuesto, uno aprueba un presupuesto y después no gastarlo o subejecutarlo. Eso es de mal parido, no se puede hacer. Y agrede la vida de millones de argentinos que después nos castigan. La gente está enculada con el kirchnerismo. La gente está enculada con el kirchnerismo. Por eso, de nuevo, y que tenemos nuevo gabinete, hay que ponerse a laburar sin chamullo. Miren, yo le dije al presidente en un mensajito, estoy dispuesto a hacer el laburo que hice durante la época de Néstor, que es ir a defender el proyecto nacional y popular en todas las tribunas. En ese momento había tres que lo defendíamos, Funkel, Aníbal y yo, a meter la cuota de épica que el proyecto necesita. Pero tiene que tener un correlato con la vida, un correlato con los hechos. El papelón que acabamos de hacer en la CELAC es indescriptible. ¿Por qué lo sacamos en medio de esa tan importante cumbre latinoamericana a solar? ¿No lo podíamos haber hecho 24 horas después? Lo hicimos en medio de la cumbre. Tenemos menos tacto que una araña, muchachos. Esas cosas hay que cambiarlas. Tenemos que ser más precisos. Yo sinceramente no hubiese puesto a Santiago Cafiero de canciller. La verdad que no, Alberto, pero bueno, ya está. Un hombre que no tiene ninguna experiencia y no tiene ningún recorrido en América Latina. Hubiésemos puesto una Alicia Castro, que hubiese sido una canciller de fuste, con una alineación internacional absolutamente preclara. Le pido a todos un poco más de humildad, un poco más de serenidad. Tampoco hubiese puesto a Martín Insaurralde jefe de gabinete en la provincia. Los que vivimos en el conurbano conocemos perfectamente. Loma de Zamora está incendiada. Hace cuatro noches hubo violentos enfrentamientos, feriantes, de la salada, desalojados, con el gobierno municipal. Pero no los otorgaría más de 10.000 tipos. Es un distrito que está incendiado por el abandono. A mí me importa un carajo la amistad de Máximo Kirchner con Martín Insaurralde. Acá no pueden estar los amigos, tienen que estar los mejores. Quizás habría que haber ayudado a Axel de otra manera. Un pibe que realmente, un pibe talentoso, que tiene mucho futuro, pero que tiene que evitar estas cosas. A mí el reportaje de Máximo con Berdiche el otro día no me gustó. No va al fondo de las cosas, no se hace cargo de nada. La Cámpora necesita tener una actitud menos hegemónica, menos sectaria, menos excluyente y amable con los centenares de organizaciones que están dando vuelta por ahí. Hay que abrir las puertas y de alguna manera renovar este kirchnerismo e ir a buscar las razones más profundas de este proyecto histórico. Por eso, para estas horas, mucha unidad, mucho trabajo, mucho compromiso, mucho meterse en los territorios más profundos. Miren, cuando un tipo sabe, sabe. Miren lo que hizo Aníbal Fernández, juró y fue a buscar al gobernador de Santa Fe a decirle, bueno, ¿cuándo te mando las fuerzas federales? En una Rosario que está devastada por el narcotráfico. Tuvimos un año con una tipa que no sabía un carajo de seguridad. Por eso es un recomenzar, donde no tenemos que darnos tregua. Tenemos que meternos en las barriadas, ayudar todo lo que se pueda, poner el Estado argentino a disposición
y que terminen los alquimistas y terminen los vendedores de humo, porque en el dinerismo se nos había llenado la casa de vendedores de humo. Hay que volver a la militancia, hay que volver a los orígenes, hay que volver a las razones fundacionales, ¿no? Así que celebro el cambio de gabinete, celebro la unidad a militar y trabajar, hacernos las autocríticas y no enojarse por las autocríticas, ¿no? Que hay tipo que le hace una crítica y después está en un cargo de ministro, lo que fuera, y te mira con cara de culo, o no te resuelve las cosas que tienen que resolverse. No, no, la derrota fue tan profunda y tan contundente que hay que bancarse todas las críticas con la mayor humildad, con la mayor sinceridad. Que tengan buen día, hasta mañana. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolillo en la vereda. Debe ser que no los cuento para pensar que tengo mis hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu pasado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla de su padre. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Pero la historia escrita de los gritos se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Bye.
cuántos años que ya quiero vivir feliz. A ver a gente durmiendo a la calle. Por eso saco. Quiero vivir también ahora.